City Docks es una realidad y las obras del primer edificio, que supondrá una inversión de más de 27 millones de euros para generar una nave de 38.000 metros cuadrados, ya están en marcha. Con esta puesta de la primera piedra de la primera nave cumplimos uno de los principales objetivos del gobierno local que tenemos y que contemplamos en nuestro plan Torrejón Futuro Más Ciudad, ¿no? Y es la creación del segundo polígono industrial en los últimos 12 años de gobierno, el de Casablanca, que ya hoy es una realidad y que ha hecho y ha permitido que muchas empresas hoy ya estén funcionando con su correspondiente generación de empleo y que muchas otras estén a punto de hacerlo, como el gran centro comercial de ocio. Y este segundo polígono, que era nuestro objetivo, con más de 800.000 metros cuadrados, pues dentro de poquito también empezará a funcionar, será una realidad.